Hola, estamos en la UCI, en la Unión de Comerciantes Industriales del Departamento San Lorenzo, y hoy se va a hacer el lanzamiento de una hermosa actividad por primera vez acerca de la pesca. Va a ser en agosto y aquí estamos reunidos con miembros de la Subcomisión de Turismo y nos van a explicar su nombre y bueno, cómo va a ser esta convocatoria. ¿Quién empieza? Bueno, Andrés. Lo presento. María Eva. Yo soy Cintia. Andrés Marino. Y Daniel Barros. Andrés, contanos un poquito cómo surgió la idea y cómo va a ser la organización. Bueno, la idea era tener un producto propio acá de la ciudad para ofrecer y para tomar turismo receptivo, que es una falencia que tenemos en el rubro comercio aquí en San Lorenzo. O sea, no por turismo, que tenemos varias empresas y buenas, sino el tema era tener un producto local, autóctono nuestro. Y que no sea solamente el turismo histórico. Claro. Y agregarle al paquete que ya tenemos de turismo histórico, que es muy bueno y que también lo ofrecemos a partir de esta subcomisión de trabajo que tenemos aquí. Bueno, el hecho en particular, el evento en particular que nos toca en esta oportunidad es un torneo de pesca costero. Están invitados todos los pescadores de la región y de donde quieran venir. El lugar es amplio y es bellísimo. ¿Va a tener una inscripción con algún costo? Tiene una inscripción de 120 pesos, donde incluye bebida y un sándwich para el pescador. Accede a premios importantísimos y trofeo para la parte deportiva, digamos. Los premios son por sorteo. Para todos los inscriptos, y los trofeos para los que ganaron por cantidad de piezas capturadas, digamos. Es con devolución, además. Con devolución. La foto que vemos en el afiche es del Paseo de la Libertad, ¿se va a hacer ahí mismo? Sí, eso es la gran sorpresa, se hace en el Paseo de la Libertad gracias a la buena predisposición de las autoridades locales. El lugar es inmejorable. Yo estoy en condiciones de decir que para un torneo de pesca de los mejores del país, no tenemos lugar mejor para hacer un torneo de pesca que ese. Es fantástico, son 300 metros de balcón al Paraná, en una zona profunda de pesca importante. Y para los conocidos de la ciudad, pescar en la plazoleta tiene otro sabor. Es lo que hacíamos hace unos años en esta ciudad. Muy bien. ¿Y aquí las damas qué van a llevar sus riles también? Bueno, no, nosotros somos también miembros de la comisión y queremos comentar que este es el primer evento. Ya se hizo un evento un poquito más pequeñito en el local que tiene el señor, pero este sería nuestro primer evento, así, nuestro lanzamiento. Y si realmente resulta exitoso, ya hemos estado conversando con el señor intendente y posiblemente va a quedar como un evento más de la ya famosa Semana de San Lorenzo. Claro, algo para la posteridad. Como un evento anual. Exactamente, sí. Bueno, yo agregarle a este evento, a este torneo de pesca costero, agregarle e invitar a todos a vivir la parte turística, en realidad, de esta jornada. Los invitamos con todas unas actividades, con excursiones. Tenemos tres excursiones muy destacadas, que es la visita a los dos museos que tenemos en la ciudad, más el convento San Carlos. Una de las excursiones es un paseo por el río, con mate, desayuno, mate y facturas incluidos. Y una pesca embarcada sería, que es también un paseo en lancha, con una duración, una jornada de día completo. Para pescar en el río Paraná con el almuerzo incluido, sería all inclusive. Y para la gente, sí. Con la posibilidad de hotelería de primer nivel. Claro, para la gente que venga, que les gustaría visitarnos desde afuera, estamos ofreciendo un programita con dos opciones, de una noche de alojamiento y dos noches en nuestro Hotel Horizonte de la ciudad de San Lorenzo y en el Apart San Lorenzo de aquí de la UCI. Así que invitamos a todos los que les gustaría venir. Muy bien. Falta mencionar tu negocio. Mi negocio es la Corredera Shop de Río, de Irigoyen y José Ingenieros, donde se realizan las inscripciones al torneo. Es el único lugar autorizado donde hacemos las inscripciones al torneo. ¿La dirección? Irigoyen y José Ingenieros, de la localidad de San Lorenzo. Bien.
Falta que acá el muchacho diga con qué va a encarnar, a ver. No, yo no tengo ni idea de la pesca. Va a aprender. Estoy colaborando acá con ellos. El señor es hotelero. Yo voy a estar representando la parte hotelera y vamos a tratar de recibirlo de la mejor manera posible a todos los visitantes para que pase. Una buena oportunidad para que venga con la familia, ¿no es cierto? Casualmente, esa es la idea, ¿no? Que la familia haga su paseo, su práctica también para visitar toda la ciudad, la parte histórica, el río, y mientras el hombre de la casa pesca, ¿no? Ese día. Y no dejar de mencionar que el domingo por la tarde, sería después de la jornada de pesca, está el desfile sanmartiniano, el mismo 17 de agosto, que también los invitamos a participar. Por lo tanto, como para resumir, a los interesados en anotarse en este concurso, en este torneo, los invitamos a que se acerquen a la corredera, ahí se van a poder inscribir, pagar su arancel de inscripción, y todo lo relacionado con turismo, ya sea la contratación de excursiones o las noches de alojamiento, en Terráqueo Viajes, que sería mi agencia de viajes, en calle Santiago del Estero 589. Bueno, listo, todo dicho entonces. Bueno, los mejores deseos para este primer evento que han organizado desde la Subcomisión de Turismo, así con tantas, con un programa tan complejo, tan amplio. Y ahí nos veremos, iremos a ver cómo sale. Sagrado, con muchísimo gusto lo recibe. San Lorenzo se abre al país. Muy bien. Va a trabajar con nosotros esta señora. Gracias. Desde la UCI, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com con Irene Schmidt en cámaras. Me encantó. Gracias.